Gracias, saludos. Y en la carpa de toma de muestra PCR del Hospital Francisco Moscoso Puello, diariamente acuden decenas de personas de diferentes puntos de la capital, pero solo se realizan entre 30 a 40 pruebas. Pese a la resolución de salud pública de que solo se aplicará una prueba PCR anual, decenas de personas siguen acudiendo a la carpa donde se realiza en la unidad de COVID del Hospital Francisco Moscoso Puello, pero una cantidad considerable no puede acceder. El martes cuando yo vine duré desde antes las 7 y ya a las 10 no había prueba, nada más hicieron 40. Y a veces uno echa la mañana ahí y se va y viene de balde. Otros, como doña Carmen, que espera resultado de la prueba PCR, lamenta que el COVID sigue en aumento en el país. Porque la gente no ha tenido prudencia, la gente en vez de estar recorrido en su casa, lo que está es de realengo, contaminando a su familia, porque cuando usted sale para la calle, usted se lo lleva a su familia, que está tranquilo y está en su casa tranquilo. Y los fallecimientos por la pandemia no se detienen. Y antes de ayer murieron dos. Así lo expresa doña Juana Vázquez, quien está a las afueras de la unidad de COVID del Hospital Moscoso Puello, en donde permanece ingresada su cuñada, afectada con el virus. Porque ella llegó con infecciones, el azúcar, la presión, infecciones en los riñones. Llama a la población a no descuidarse, recalcando que el virus del COVID aún sigue circulando. Y lamentablemente el informe epidemiológico que se emite diariamente en el país sobre la situación del COVID revela un incremento de la positividad de la enfermedad. Esto después de Semana Santa, ya que antes de este asueto todo estaba bajo control. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinal les informó.